Tengo un secreto escondido en mi armario. Así es, Kuranosuke. Si te portas bien, apuesto que papá te comprará lo que quieras. ¿De verdad? ¿Crees que me comprará ropa? Claro que sí. Tiene mucho dinero. Esos anteojos. Uno, son enormes. Y dos, no, con el uno es suficiente. Perdí los míos en algún lado. Voy a comprar un par nuevo hoy. ¿Qué hago? No puedo solo ir y preguntarle. Oye, hermano, ¿así que todavía eres virgen a los 30 años? ¿Es por ver a tu papá con mi mamá besarse como un par de adolescentes en el camerino de un teatro o lo que sea? ¿Eso te creó un trauma? No, sería demasiado atrevido aún para mí. ¿Qué? ¿Quieren decir que aún no arreglan el trato de Amami Sukan? ¿Por qué tarda tanto el departamento de adquisiciones? Ese lugar es horrible. Tenemos que tirarlo. Obtuvieron un acuerdo legal de parte de ellos. Solo que la dueña ha estado de viaje fuera del país, así que acordar una fecha para cerrar el trato ha sido difícil. Podrá resolverse el mes que entra. ¿Qué? ¿El mes que entra? Será tarde. Mejor voy yo. De cualquier forma, tengo trabajo por este rumbo. Tengo una cosita que regresarle a mi novio. Es un placer verlas de nuevo. ¿Me recuerdan? Soy de Global City Create. ¿Y ese ruido? ¿Fueron ellas? Macarrones. Aquí Clara para ayudar. El bambascopio puede analizar cualquier bolsa. Basándose en la marca, tamaño y peso aparente, puede determinar qué hay adentro. Ni siquiera importa qué es lo que hay. Puede ser carne, postre, calamar, erizo o cualquier clase de marisco. Ella tiene la asombrosa intuición de qué es, y ella es realmente sorprendente. Bien, escuchen. Esa zorra trae bocadillos en esa pequeña bolsa. ¿En serio? Te apuesto a que solo son galletas de arroz. Estoy muy segura de que no. A juzgar por el logotipo y el tamaño de la bolsa, pienso que es de una panadería. Y una buena. Les apuesto a que son macarrones. ¡No! ¿Macarrones? Hola, soy la administradora del edificio. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Usted debe ser hija de la dueña. Siento presentarme de esta manera sin avisar. Andaba por aquí y pensé en saludarlas. ¡La zorra ataca! ¡Mayaya! ¿Por qué entras por la ventana? Sí sabes que estamos en el segundo piso, ¿verdad? Pero la zorra... ¿La zorra está aquí? ¡Oh, sí! ¡Está aquí, invadiendo nuestras tierras! ¡Vino desde el fondo del infierno! ¡Oh, sí! ¡Vino a robarse nuestras hermosas almas y a comprar nuestra casa! ¡Del fondo del infierno, les digo! ¡Del fondo del infierno! ¡Sí! ¡Tenemos macarrones dulces! ¡Macarrones! ¿Qué hacía aquí? Son del lugar del que tanto habla Yakun, en el mercado Hanamaru. ¿Qué es esto? Dejó unos anteojos aquí. Me pregunto de quién serán. Ay, lo siento tanto. Soy una tonta. Parece que accidentalmente olvidé algo en la bolsa que les acabo de traer. Vaya, qué habitación tan curiosa. Es tan única. ¡Fuera de aquí! Oh. ¡Qué bien los encontraste! Los quitaré de tu camino. Y una cosa más.
La residencia del ministro Koibuchi está cerca, ¿verdad? Sí, claro. Está como a 10 o 15 minutos a pie. ¿Eres espía? Para nada. Solo quería entregar un objeto olvidado. Ahora, si me disculpan... Bueno, por favor escríbeme tan pronto como llegue tu mamá. No me llevará mucho tiempo explicarle el contrato. Ahora sí. Ya me voy, hasta luego. ¿Quién eres? ¿Usted vive aquí, señorita? ¿Puedes apostar un té que sí? ¡Claro que no! Aquí está mi tarjeta. Llámeme si me necesita. ¡Me lo imaginé! ¿Por qué no están vestidas en su ropa de batalla? Porque no nos advirtieron antes de venir. Me imagino. ¡Oigan, estafadores! Voy a hablar muy fuerte para que entiendan bien. Nadie aquí tiene ninguna intención de irse. Así que más vale que le digan a sus jefes que no consiguieron que a Mami Zucán se vendiera. Porque es como diría Tom Cruise, misión imposible. Creí que la dueña del edificio tomaría la decisión. Dueña, sí tienes razón. Tendremos que asegurarnos de que alguien compre este lugar antes de que puedan derrumbarlo. ¿Qué? Lo siento, no entiendo. Tal vez nosotras decidiremos comprarlo. ¡Qué graciosa! Buena suerte. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este lugar? No me importa. 100 millones, 1 billón, nada nos detendrá. No importa cuánto cueste, lo compraremos. Mayaya, un poco de sal. ¡A la orden! ¡Sí! ¡Ataque de sal! ¡Váyanse, malos espíritus! ¡Está funcionando! A la próxima traigamos un poco de mayor con ustedes. ¡No! ¡Esperen! Bien, chicas, defiendan esa puerta. Problema resuelto. No fue tan difícil. ¿Cómo está resuelto? No hay problema. Mi familia es adinerada. Y tengo secretos sobre mi papá. Por favor, deja de prometer cosas que no planeas cumplir. ¿Qué quieres decir? Chieko solo tiene que ir con su mamá cuando vuelva y decirle... Oye, mamá, quiero comprar tu edificio. ¿Qué? Es ridículo. Me mataría solo por decirle, ma. Oye, ¿podríamos hablar en otra parte? Esto es raro. No todos los días me invitas al parque. ¿Qué tienes, Tsukimi? ¿Qué necesitas? Nada. Yo solo quería hablar. Así que... La mujer que acaba de venir... es la... ¿Bruja? No. ¿Qué es de tu hermano? Su... No... ¿Novia? No es que realmente me importe. ¿De verdad piensas que mi hermano tiene novia? Sí. Me imagino. Le llevaba sus anteojos de regreso como si... los hubiera olvidado en casa de ella. ¿Anteojos? Oh, espera. Cuando él volvió a casa ayer no los traía. Y cuando lo vi esta mañana usaba un par de anteojos enormes de los 90. Oh, por favor, no. Me digas que lo están haciendo. ¿Estás bien? Caminé justo junto a ellos. Los dos definitivamente parecía que estaban juntos. Tsukimi, ¿por qué lloras? ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Hueles bien? ¿Acaso estás estrenando perfume? No me alcanzas, no me alcanzas. No me alcanzas. Técnicamente, soy un hombre, lo sabes, ¿no? Sí, supongo que sí, ¿verdad? ¡Lesbianas! ¡Largo de aquí! Y déjalo verme la cara. ¡Fuera de aquí! ¡Mensaje comercial! ¡Lara! Conéctate a Canal 21.